ستحملك الفراشات إلى ظهر غيمة، ستجري بك الغزالة إلى جوف جميزة، ستحملك رائحة الخبز والحليب شهيدا إلى حضن أمك. قالت له النجمة: خذني إلى صحن داري، خذني إلى فراش نومي، خذني إلى صحن داري، خذني إلى فراش نومي. لقد تسلق النعاس أطرافي وترى قلب الأم مخابئ لأطفالها وحزنها، في حضن الأم وقلبها للمرأة الثكلى قلب من حليب وزجاج، للأب المفجوع قلب من دمع están bombardeando un estado, como acaba de comentar la compañera Shafika, porque esta no es una guerra. La franja de Gaza no es un capital de un imperio. Es una pequeña franja donde vive allí la miseria y la pobreza. Ahí está el campo de concentración. Ahí están los refugiados rodeados por delante y por atrás. Están sitiados, no ayer, hace un año intentaban a través del embargo obligar a este pueblo a retirarse. Hace años hemos estado testigos cómo se impone un embargo a un pueblo para obligarle a cambiar su línea política. Por eso, como expresión de nuestra dignidad ofendida, en el día de hoy, las mujeres y los hombres de Asturias condenamos la masacre y el crimen del gobierno israelí que está ejecutando sobre el pueblo palestino en la franja de Gaza. Condenamos el castigo colectivo e inhumano que, para cumplir sus objetivos políticos, ese gobierno impone a la población de Gaza. Exigimos, en consecuencia, el cese inmediato de la agresión militar y el asedio israelí a Gaza. Reclamamos a las Naciones Unidas el cumplimiento cabal de sus resoluciones y, por tanto, el fin a la ocupación de los territorios palestinos por Israel, que es el origen de todo el conflicto. Por una paz justa, viva Palestina, libre y democrática, viva el pueblo palestino. ¡Viva!